arte que él hace. Sergio, estamos en contacto, pero bueno, de todas maneras vamos compartiendo con ustedes sus obras. Ahí tienen estas imágenes de Sergio Daniel González. Es un artista que trabaja con Corel Draw. Usa una aplicación que se emplea para el dibujo, la maquetación de páginas para impresión y la publicación web. Ven ustedes algo de su obra. Retrata a paisajes del norte y a sus gentes. Y bueno, ya estamos en contacto con Sergio Daniel. Estamos viendo precisamente, por ejemplo, usted ve un trabajo minucioso con los colores complementarios, los personajes y los prismas de los astros que encubren en muchos casos la huipala, esa bandera que es parte de nuestros símbolos. Bueno, ahí estábamos compartiendo. Estamos ya, Sergio. Sergio Daniel, ahora sí podemos conversar contigo. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gran saludo desde aquí, desde mi tierra humahuaqueña, para todos los hermanos de Bolivia. Bueno, oye, increíble todo el trabajo que estamos compartiendo, el trabajo tuyo, impresionante la cantidad de colores, ese trabajo tan delicado, tan minucioso que tú tienes con los colores. Te agradezco, sí, son expresiones de lo que yo siento, de lo que llevo en mi tierra, en mi cultura, y bueno, lo plasmo a través de la computadora. Bueno, sobre la aplicación, tú utilizas una aplicación que se emplea para el dibujo, ¿no? Claro, utilizo una aplicación, el Corel Draw, y con esa aplicación hago todos estos dibujos que cada día han ido teniendo más repercusión y en las redes sociales me ha gustado la gente, porque expresan de una manera particular el sentimiento que tengo de mi tierra profunda. Claro, bueno, tú decías que estás en tu tierra, en Humahuaca, naciste en una comunidad que se llama Peña Blanca, es una comunidad indígena, ¿eso explica los colores? ¿Eso explica las imágenes? ¿Eso explica lo que tú tienes también para expresar? Claro, exactamente. Nuestra cultura andina se relaciona muchísimo, ¿no? Entonces, los colores son algo que nos identifican, la alegría, el país. Bueno, coméntanos por favor, tenemos alguna dificultad, pero bueno, vamos a seguir compartiendo las imágenes de Sergio Daniel. Ahí ustedes pueden revisar todas estas imágenes, una maravilla de trabajo. Bueno, en otra oportunidad vamos a poder conversar con mayor detalle con él, pero bueno, muchísimas gracias Sergio Daniel. Sergio Daniel, ahora sí, la pregunta, he visto que hay muchas de tus imágenes de este trabajo en arte digital en Facebook, y sé que hay una estas imágenes han traspasado no solo las fronteras en América, sino en los continentes. Bueno, se nos fue. Nos vamos, por favor, a producción con todo lo que es Contacto Ciudadano, agradeciéndole a Sergio Daniel y a usted prometiéndole que en una próxima oportunidad vamos a poder conversar mayor con él. No se olvide que Contacto Ciudadano es un espacio dedicado.